La marcha por la vida es una fiesta, es una celebración de amor donde irán familias con sus hijos, con sus triciclos, con sus bicicletas. Queremos que en esta fiesta nadie se sienta excluido porque celebramos la vida de todos. Queremos que todo el mundo sepa que siempre será amado por alguien por ser lo que es y nada más que por eso. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que todo el mundo sepa lo que siempre ha sido nuestro mensaje claro: reclamar el fin del aborto. Y hemos venido no para estar un rato, hemos venido para quedarnos. Nos tomará 50 o 100 años, no importa, pero vamos a terminar con el aborto en el mundo y que avance la vida. ¿Cuáles son nuestros valores? Amor. Queremos entregar amor, no odio, no reclamos, no protestas. Vamos a amar. Solidaridad por todos y cada uno. Y con mucha esperanza. Esperanza, por eso el lema de la Marcha por la Vida 2013 es protegiendo el futuro. Porque no queremos llorar sobre lo que pasa ahora, que sabemos que hay cosas malas. Queremos proyectarnos a un futuro con alegría, con esperanza, con amor. ¿Cuál es la misión de la Marcha por la Vida Lima 2013? Celebrar y hacer esta fiesta popular todos los años. Que todos los años todas las personas sepan que su vida es el don más valioso que tienen. Tendrán problemas, tendrán dificultades, ¿quién no las tiene? Pero la vida misma es un don que estamos llamados a vivir a plenitud y hay que celebrarla. Eso queremos hacer todos los años. ¿Cuándo va a ser la Marcha por la Vida Lima 2013? Va a ser el sábado 23 de marzo. ¿Por qué? Porque el 25 de marzo se celebra por ley el Día del Niño por Nacer. En este marco hemos trasladado la fecha al 23 para que sea sábado, para que puedan ir todas las familias, papá, mamá, hijos, la abuelita, para el tío, todos, para que puedan ir el 23. ¿Dónde? Vamos a partir, vamos a hacer la concentración a las 9 de la mañana en la Avenida La Peruanidad, en el Campo de Marte. Saldremos hasta tomar la Salaberry y llegaremos hasta el Parque Mariscal Castilla, o sea, aquí al costado, por la calle César Vallejo, aproximadamente a las 12 del día. ¿Por qué hacemos la Marcha por la Vida Lima 2013? Porque amamos la vida. Simple y llanamente por eso. Porque amamos la vida. Queremos mostrar y queremos transmitir esperanza y un camino. Y ese es la vida misma. A los 17 años, igualito, pasó. Me encontré embarazada. Y me dijeron, ay, toda tu juventud tenía un pasaje listo para estudiar Business Administration en los Estados Unidos. Iba a ser, de repente, un PPK futuro yo. Dios me eligió para que tenga la vocación más linda. La que tuve que ejercer con responsabilidad y con generosidad. La vocación de ser madre es incomparable, Erika. Yo tengo una amiga, justo estaba recordándola. Ella salió embarazada cuando tenía 17 años y toda su familia le decía que no, que aborte, que no lo tenga. Y ella escuchó, felizmente no escuchó eso, escuchó a Diosito arriba y escuchó a su abuela que le dijo, no, yo te voy a apoyar, la única que la apoyaba. Y bueno, tuvo a su hija, todo salió bien y cuando la hija creció un poco, ella le contó toda esta historia. Ya estuvo cerca de su familia y todo y ella le escribió una carta que solo comenzar a leerla, te mueres. Solo le decía, desde el principio le decía gracias, gracias por dejarme vivir. Este es un esfuerzo de unión de los que creemos en la vida y tenemos que estar juntos y demostrar que podemos más porque tenemos la razón y porque estamos apostando por lo principal de la creación, por la vida, no por la muerte. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida, los demás derechos humanos no pudieran existir. Por tanto, creo que debemos estar todos convencidos
que nuestra lucha es la lucha de todos. Es la lucha de aquellos que creemos en el presente, pero también que creemos en el futuro. Y es también la lucha de aquellas madres que en algún momento se sienten ofuscadas, capaz porque han salido embarazadas en edad temprana o cualquier otro problema. A esas madres tenemos que acogerlas, a esas madres tenemos que decirles, sean valientes, tengan a esos niños que seguramente tendrán un gran futuro y serán sin duda unos grandes ciudadanos para nuestro país y para todo el mundo. La autoridad pública no hace nada. Precisamente cuando la autoridad pública se vuelca contra las familias, contra la vida, contra los jóvenes, contra los indefensos, contra los pobres, ahí es donde las personas como ustedes, como nosotros, tenemos que salir a marchar. Tenemos que salir a decir que en la democracia, el millón de peruanos que constituye el aparato público no son la mayoría. Nosotros, los defensores de la familia y la vida, somos la mayoría y por eso vamos a marchar. En el 2011 me detectaron un tumor maligno y me dijeron que después del tratamiento y la quimioterapia no podría concebir, engendrar. Y la valiente de mi esposa me dijo, tengámoslo antes de que te operen. Y gracias a él, sobreviví al tratamiento y hoy está en camino el segundo. La vida se abre paso. Se abre paso a pesar del poder del dinero y de las falsas ideologías que contra la vida están luchando. Y por eso estoy aquí, para hacer como me dijo, como la iglesia me lo pide, ser sal de la tierra y llevar nuestro mensaje. Debemos estar ahí el 23 de marzo. El Perú necesita vida y moralidad y tenemos que apoyar a la familia.